os he convocado para saber cuál es el estado de nuestro plan de acción local y ver en qué situación estamos. Ya tenemos un borrador del plan de apoyo local que ha sido confeccionado según la metodología Urbac 2 Romanet. Esto ha ayudado al grupo a cohesionarse y a trabajar en este sentido. Además, hemos recabado la opinión de muchas personas del colectivo gitano, hombres, mujeres, niños, y esto nos ha servido para pulsar su opinión. Aunque el mejor para hablar de esto es el monitor gitano. Pues sí, mi gente está contenta porque por primera vez se nos hace partícipe de lo que están preparando ustedes. Es un plan que va dirigido al pueblo gitano, me gusta el eslogan. Nada para nosotros, sin nosotros. Además, durante la celebración en junio del sexto clúster Romanet aquí en Torrent, hemos puesto a disposición de todos los socios Romanet el plan y ha tenido muy buena aceptación, tanto de los socios del programa Romanet como del máximo responsable del programa Urbac. The experience of Torrent and the experience of the other cities which has been involved in the Romanet project is very useful for these cities, but can be also very useful for other cities. Vamos a empezar por la revisión del plan. Si queréis, empezamos con educación. Vale, yo en educación destacaría como logro fundamental haber conseguido casi la plena escolarización de los niños de la etnia gitana y además el compromiso de las familias a que esta asistencia sea regular. ¿Y cómo podemos llegar a esa plena escolarización? Porque yo reforzaría el plan de asentismo con recursos como más monitores despertadores, mediadores interculturales y además la aplicación de nuevas tecnologías. ¿Vale? En el Colegio Juan 23 se ha implantado ya lo de las pizarras digitales, que podíamos poner un vídeo, María José, sobre esto. Y en principio, bueno, esto es una cosa de día a día. La verdad es que está muy bien, ¿no? Entrando en otro capítulo, a mí me gustaría saber cómo vamos en el tema del acceso a la vivienda, porque la verdad es que me preocupa, porque al final es una forma de integración social importante en esta área, ¿cómo estamos? Pues afortunadamente el tema del chabolismo y la infravivienda está absolutamente erradicado. Sin embargo, seguimos teniendo problemas de concentración de población en zonas como la Finca Roja. ¿Y ahí qué propuesta se podría hacer al respecto? Pues necesitamos ayuda para conseguir que las viviendas sociales sirvan de vivienda puente y poder así trasladar familias del barrio de Chenillet a otras zonas de la ciudad. La verdad es que tenemos ya prácticamente en marcha la firma del convenio con la Generalitat y supongo que esto nos facilitará bastante ese acceso a las viviendas, ¿no? Sí, también vimos muy interesante la posibilidad de utilizar las viviendas que los bancos han cogido y no se pueden dar salida. De hecho, ya nos han dejado una vivienda y en una zona normalizada de Torrent y ya está viviendo allí una familia de etnia gitana de unos 6 miembros. Yo creo que si funciona bien esta primera toma de contacto podemos seguir adelante. La verdad es que me preguntan también pues, la incidencia que puede haber en el incremento en la situación actual de lo que serían las actitudes xenófobas, ¿no? Entonces, no sé yo qué estamos proponiendo, qué vamos a hacer a este respecto. Bueno, nosotros sí que hemos notado un aumento de la conflictividad intercultural, fundamentalmente entre población inmigrante y minorías étnicas, población gitana, y pensamos que una forma de afrontar esta nueva realidad sería formándonos en mediación intercultural. No solo nosotros, los trabajadores sociales, sino también educadores, orientadores laborales, toda la gente que está en contacto directo con este tipo de población. Sí, además es que desde el proyecto Romanet hemos recogido esta necesidad y lo que estamos haciendo es montar un aula virtual para formar a los profesionales que trabajan en el ayuntamiento con etnia gitana como mediadores especializados en población gitana. ¿Y esta formación qué beneficios nos aportaría? Es decir, ¿lo tenéis de alguna manera posible? Que es mejor siempre prevenir que curar. Lo que queremos es adelantarnos a posibles problemas. No queremos que se den en Torrent esos conflictos sociales que se han dado por motivos interculturales en otras ciudades españolas. Entonces, por eso lo que pretendemos es montar un programa de formación continua y especializada para prevenir todo esto. Bueno, me parecen muy interesantes las actuaciones que se están proponiendo, tanto
lo que es vivienda, educación, acción social, pero lo que a mí realmente me preocupa es el empleo. Con un empleo, una persona y un trabajo, pues puede tener un acceso digno a una vivienda, a la educación, y evitamos esas situaciones de marginalidad. Yo no sé si a nivel de empleo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dada la situación económica en la que nos encontramos, en la que apenas se genera empleo, nosotros estamos apostando más por la formación para el empleo. Entonces, lo que estamos haciendo es formar, asesorar, orientar a la población gitana sobre cómo incorporarse e integrarse en el mercado laboral, en la empresa, y además estamos teniendo contactos con las empresas para intermediar, orientar a la población gitana sobre cómo integrarse en el mundo, en el mercado laboral, en la empresa, y además también teniendo contactos con la empresa, intermediando con ellos para facilitar el contrato de este tipo de población. Bueno, ya hemos hecho un recorrido de las principales áreas de actuación, sobre todo de cara a las personas del barrio que queremos hacer. Ahora habría que tener en claro qué es lo que podemos hacer, lo tenemos claro, pero ¿cuál es el siguiente paso? Torrent, como ciudad socia del Paternariado Romanet, ha sido invitada para hacer una presentación dentro de lo que es el seminario de difusión del proyecto Romanet. ¿Y cuál es el objetivo de este seminario? De debatir sobre las necesidades de las diferentes ciudades, así como el próximo periodo de subvenciones europeas. Y además vamos a tener oportunidad de mantener una reunión a puerta cerrada con los altos cargos que dirigen el tema de la programación a nivel europeo. Entonces es algo importante, vamos a tener oportunidad para ofrecerles nuestra colaboración y para solicitar su apoyo. Entonces, mejor esto también nos permitiría tener luego pues mejores formas de financiación de cara a más actuaciones en el plan y en el propio barrio, ¿no? Sí. Gracias por la oportunidad que me estáis dando en representación del pueblo gitano, pues trasladar nuestro agradecimiento a todos ustedes. Es decir, sabemos que la imagen que tiene el gitano últimamente es negativa, pero las tradiciones y las costumbres que tenemos son muchas para mejorar. Tenemos muchas costumbres, tanto familiarmente como la gente de niños y mayores, podemos aportar muchas mejoras para ellos. Me gustaría que se os tuviese en cuenta, tanto la posición del patriarca como el conjunto de las familias y la juventud. Pues tendremos en cuenta vuestra aportación. Daros las gracias tanto a ti como al grupo de apoyo. Sé que sois de esa comunidad gitana tan importante en Torrent, y entender que Torrent no se puede entender sin su comunidad de pueblo gitano, pero que el pueblo gitano tampoco puede vivir sin estar en Torrent. Nos faltaría una parte muy importante de nuestra propia identidad que creo que ni debemos perder, ni por nosotros ni por las generaciones que vengan detrás de nosotros.